Before I get into the message, antes de que entre el mensaje, I want to give you a little testimony. Quiero darle un pequeño testimonio. On how I came about this message tonight. En cómo yo comencé a hacer este mensaje de esta noche. I'm going to give you the theme. I'm going to give you the theme. Le voy a dar el tema. Of the message for tonight. Del mensaje de esta noche. The theme for tonight is. El mensaje de esta noche es. What have you surrendered? ¿Qué tú no has rendido? What have you surrendered? ¿Qué tú no has rendido? And because this was the message that I was going to bring tonight. Y porque este era el mensaje que voy a predicar esta noche. As soon as Sister Yasmeri told me a month ago. Tan pronto la hermana Yasmeri me dijo un mes atrás. This is the message that came to my mind and my heart. Este fue el mensaje que vino a mi mente y a mi corazón. And it's not the fact. Y no es el hecho. That I was trying to prepare it. De que yo estaba tratando de prepararlo. Both in English and in Spanish. Hacerlo, prepararlo en español y en inglés. Because the Lord knows that I am quite capable. Porque el Señor sabe que. I am quite capable. Que yo puedo, que soy capaz. Of speaking both Spanish and English. De hablar los dos idiomas, inglés y español. I literally had, I prepared it in English first. Literalmente yo lo preparé primero en inglés. And I had it halfway through in Spanish. Y estaba preparándolo y ya iba por la mitad preparándolo en español. And today, y hoy, I decided to leave work early. Decidí salir del trabajo temprano. Because I needed to complete the sermon in Spanish. Porque yo necesitaba terminar el mensaje en español. My printer decided not to work. Mi printer decidió no trabajar. My ink ran out. Mi tinta se acabó. I went and bought ink. Yo fui y compré tinta. When I came back to put it in the printer. Y cuando regresé para ponerlo al printer. The ink was empty. La tinta estaba vacía. The cartridge no había tinta. I took it back a second time. Lo llevé para atrás. Bought it again. Lo traje. Got frustrated because that one didn't work either. Me frustré porque esa tampoco trabajó. I went to another place thinking that perhaps it was my machine. Fui a otro lugar pensando que era mi printer. That one didn't work either. Y tampoco trabajó. I said the match that's in me was starting to light up. El fósforo que hay en mí empezó a encenderse. Because I said, what is going on? Porque dije, ¿qué está pasando? I said, Father, how could this be? Yo le dije, Señor, ¿cómo puede pasar esto? Why are you testing me now? ¿Por qué me estás probando ahora? I knew that, okay, maybe the enemy has something to do with it. Yo sabía que tal vez el enemigo que tiene que ver algo con esto. But I also thought that perhaps the Lord is testing me in a way. Pero también pensé que de una manera el Señor me está probando. Because when I decided to preach this message. Porque cuando yo decidí predicar este mensaje. It's because there is something in me. Es porque hay algo en mí. That I know que yo sé that I have to surrender. Que tengo que rendir. So that by itself gave me a hard time preparing this message. Eso solamente me dio un dolor de cabeza preparando este mensaje. Praise the Lord. Amen. But pero, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And the enemy thought he was going to get his way. Y el enemigo pensaba que él podía hacer lo que él. He has no idea who I am. Él no tiene idea de quién soy yo. I am a child of God. Yo soy una hija de Dios. I am a queen of God. Yo soy una princesa del Señor. And God gave me the ability and the strength. Y el Señor me dio la habilidad y la fuerza. That's why he had people invent the thumb drive. Por eso es que él tiene personas. The thumb drive. Ah, por eso hay gente que inventaron el USB. So I said, devil, you know what?
I have my thumb drive. I'm going to take myself to the printing shop and I'm going to print my message. Enemigo, ¿sabes qué? Yo tengo mi USB, lo voy a llevar a la librería, lo voy a conectar y lo voy a printear. Because I'm going to print this message tonight. Porque yo voy a printear este mensaje esta noche. Whether you like it or not. Te guste o no. And here it goes. Y aquí vamos. Many people look at their salvation. Muchas personas miran a su salvación. Nonchalantly. Como si nada. This means coolly unconcerned. Esto significa que están desconsiderados. Indifferent. Indiferentes. Unexcited. Desanimados. And casual. Y casuales. They don't understand the magnitude. Ellos no entienden lo magnífico. Of the precious salvation that was given to them. De la preciosa salvación que se le está dando. There are so many people out here who are playing with God. Hay muchas personas aquí que están jugando con el Señor. Who are trampling on God's blood. Que están jugando con la sangre del Señor. That precious blood that was shed in the cross of Calvary. La preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. And God is taking notation of each and every. Y el Señor está haciendo nota de todo y cada uno. Of every decision that you make. De cada decisión que tú haces. Brothers, I know. Hermano, yo sé. That sometimes life can really be hard and unfair. Que algunas veces la vida puede ser dura y injusta. There are many things. Hay muchas cosas. That some of us don't understand. Que muchos de nosotros no entendemos. And we question it and ask why have I been chosen for this task. Y nos preguntamos en nosotros mismos por qué hemos sido escogidos para esta prueba. Don't ask. No preguntes. Because if you're chosen, porque si tú eres escogido, it's because God knows, es porque Dios sabe, that you were able to do it, que tú eres capaz de hacerlo. This was one of my problems. Eso era uno de mis problemas. That I had to let go. Que yo tuve que dejarlo ir. And I had to submit. Y me tuve que someter. Because God wants to use me. Porque el Señor quiere usarme. And He wants to use you too. Y el Señor quiere usarte también. But only if you allow Him to use you. Solamente si tú le permites usarte. If you don't want Him to use you. Si tú no quieres que Él te use. Then He's going to go and use somebody else. Pues entonces Él va a ir y usa a la otra persona. The name of Jesus. Alaba Hallelujah. El nombre del Señor, vive Jesús. Glory to God. Hallelujah. Santo mi Dios. Sometimes we even feel. Algunas veces nos sentimos that we have been abandoned. Que nosotros hemos sido abandonados. And left to deal with the struggles in life alone. Y sentimos que estamos lidiando con los problemas de la vida solos. We also tend to have moments. Nosotros también tenemos momentos in which we question the very purpose. Que nos preguntamos del verdadero propósito. The very purpose of our existence in life. De nuestra existencia aquí en la vida. Brothers. Hermanos. We shouldn't question our existence. No deberíamos cuestionar nuestra existencia. Because when we question our existence. Porque cuando preguntamos nuestra existencia. We're questioning God. Estamos preguntándole a Dios. And who are we to question God? ¿Y quiénes somos nosotros para estar preguntándole al Señor? Praise the name of Jesus. Hallelujah. Alaba el nombre del Señor. Glory to God. Hallelujah. Many of us are so focused in life struggle. Muchos de nosotros estamos tan enfocados en los problemas de la vida. That tend to steer us away. Vive Jesús. That tend to steer us away. Que nos tentamos a estar alejados. From the one. Del único. That has the power to set us free. Que tiene el poder para dejarnos libres. And deliver us from all obstacles. Y librarnos de todo obstáculo. That hinder us. That hinder our relationship. Que separa nuestra, rompe nuestra with, relación. With our Lord and Savior. Con nuestro Dios y Salvador. Praise the name of Jesus. Alaba Hallelujah. El nombre del Señor. Glory to God. Hallelujah. Gloria a Dios. Vive Jesús. The Lord wants to liberate us. El Señor quiere liberarnos. He wants to liberate those who earnestly want to be liberated. Él quiere liberar a aquellos que honestamente quieren ser liberados. Do you want to be liberated tonight? ¿Ustedes quieren ser liberados esta noche? What heavy thing do you have in your heart tonight? ¿Qué cosa está pesando dentro de ti en esta what noche? What is it that you have inside your heart tonight?
¿Qué es eso que tiene, está dentro de tu corazón en esta noche? What obstacle do you have in front of you that's keeping you or is hindering you? ¿Qué obstáculo tiene frente de ti que te está aguantando? Praise the name of Jesus. Alaba el nombre del Señor. Let it go. Tienes let que dejarlo it go. Ir. Déjalo let ir. It go. 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 Déjalo ir. Let it go. Déjalo ir. Give it to God. Dárselo al Señor. Give it to God. Dárselo al Señor. Give it to the Holy Spirit. Dárselo al Santo Espíritu. Because Espíritu Santo. He wants to liberate you. Porque Él quiere liberarte. He wants to set you free. Él te quiere liberar. But you gotta let it go. Pero tienes que dejarlo ir. I had to let it go. Yo tuve que dejarlo ir. And I'm glad I let it go. Y estoy orgullosa que lo dejé ir. Because this is where the Lord wants me. Porque aquí es donde el Señor me quiere. And this is such a privilege. Y esto es un privilegio. For the Lord to use you. Que el Señor te use. But if you want Him to use you with power. Pero si Él quiere que te use con poder. And anointing. Y con unción. You have to let everything go. Tienes que dejar todo ir. Empty the trash that's in your trunk. Vacía la basura que hay en tu zafacón. There's a lot of trash in our trunks and we have to let it go. Hay mucha basura que tenemos que dejar ir. And when you throw it out, don't pick it back up. Y cuando tú lo botes, don't pick it back no up. No lo recoja para atrás. Because that's what's wrong with a lot of people. Porque ese es el problema con muchas personas. They throw away the junk. Ellos tiran toda la basura. And then they start looking back. Y luego comienzan a mirar para atrás. And they go back little by little. Y ellos van para atrás poco a poco. And they pick up the same garbage. Y ellos recogen la misma basura. And then they fill up that trunk. Y vuelven y llenan ese zafacón. And the Bible tells me. Y la Biblia me dice a mí. That when you have been liberated. Que cuando ya tú has sido liberado. And you go back and take your trash. Y tú vas atrás y recoge la basura. It's seven more demons. Son siete más demonios que vienen. That makes 14. Eso hace que sean 14. Okay? Because the seven that God took out. Porque los siete que ya el Señor sacó. When you went back and picked up that garbage. Y cuando tú vas atrás y recoges esa basura. It's seven more that's coming along with that garbage. Siete más con esa basura. Praise the name of Jesus. Alaba el nombre del Señor. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Alaba el nombre del Señor. Vive Jesús. Glory to God. Hallelujah. Santo mi Dios. In Matthew 16, 24 and 20, through 26. En Mateo 16, 24, 26. Matt, whoever wants to follow with their Bibles, you can open your Bible and cualquiera Matthew que quiere seguirnos con la Biblia, pueden 24 buscar, through 26. Pueden buscar en su Biblia en Mateo 16, del 24 al 26. Praise the name of Jesus. Alaba Hallelujah. El nombre del Señor. Then Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what is profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Vive Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Praise the name of Jesus. Alabra el nombre del Señor. If you want to follow Jesus, si tú quieres seguir al Señor, the word is very clear. La palabra es bien clara. If you want to follow Jesus, si tú quieres seguir a Jesús, you have to deny yourself. Tienes que negarte a ti mismo. Boy, does that hurt. Eso duele. Oh, does that hurt. Oh, eso duele. When you have to deny yourself. Cuando tú tienes que negarte a ti mismo. When you gotta get rid of that selfish. Cuando tú tienes, that selfishness. Cuando tú tienes que dejar ese egoísmo que tú tienes. When you gotta let go of that pride. Cuando tú tienes que dejar ir ese orgullo. When you gotta get rid of that lust. Cuando tú tienes que dejar ir ese the lust. La lujuria. When you gotta let all that go. Cuando tú tienes que dejar ir todo ese metas. You need to spiritually take out a handkerchief
or take out a napkin and start taking, giving yourself a spiritual bath. Tienes que tú espiritualmente tienes que coger un napkin y comenzar a dejar ir toda la basura. Give yourself a spiritual bath. Start taking everything off. Start taking everything that's not that doesn't gratify the Lord. Darte un baño espiritual para que saque todo de ti que no te permite servirle al Señor. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Alaba el nombre del Señor, Dios. Jesús. Who wants to take a spiritual bath tonight? ¿Quién quiere hacerse un baño espiritual esta noche? Start taking off your scarf. Get something in your hands, because you're going to take a spiritual bath tonight. Comienza a quitarte algo, porque esta noche vas a tener un baño espiritual. Everything that's hindering you tonight and is keeping you away from serving the Lord the way you're supposed to, all that's going to leave tonight. Todo lo que te está alejando del Señor y no te está permitiendo servirle al Señor de la manera que debe, se tiene que ir esta noche. This is why the devil didn't want me to preach. Por eso es que el enemigo no quería que yo predicara. But you know what, devil? Pero ¿sabes qué, enemigo? Because I'm preaching. ¿Sabes qué, enemigo? Ponte detrás de mí porque yo estoy predicando. And I rebuke you in the name of Jesus. Y yo te reprendo en el nombre del Señor. Because you're not going to shut me up. Porque tú no me vas a tumbar. On the contrary, I command you to be quiet. On the contrary, I command you to stay quiet. De lo contrario, yo te pido que te calles. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Alaba el nombre del Señor. The word of God tells us. La palabra del Señor nos dice that we should not allow anyone or anything. No, que no debemos permitir nada ni nadie to distract us. Distraer a nosotros. From being focused on Him. De distraernos de estar enfocado en él. 1 Corinthians. Primera de Corintios. 7:35 says. Primera de Corintios 7:35. Praise the name of Jesus. Alaba el nombre del Señor. 7:35. Primera de Corintios 7:35. And this I say for your own profit. Not that I am that I may put a leash on you, but for what's proper. And that you may serve the Lord without distraction. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. That's what's wrong with a lot of us. Eso es el problema de muchos de nosotros. We're easily distracted. Que somos fácil de distraernos. Constantly being distracted. Estamos constantemente siendo distraídos. And we allow it. Y nosotros lo permitimos. You know why we allow it? ¿Y sabes por qué lo permitimos? Because our hearts. Porque nuestro corazón. Is not where it's supposed to be. No es de la manera que se supone que sea. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Alaba el nombre del Señor. But tonight we're going to put our hearts. Pero esta noche vamos a poner nuestro corazón. Where it's supposed to be. Donde se supone que esté. We're going to focus. Nos vamos a enfocar. On what we need to focus on. En lo que debemos enfocarnos. Praise the name of Jesus. Alaba Hallelujah. El nombre del Señor. We cannot allow. No podemos permitir. The world to distract us. Que el mundo nos distraiga. Because if we do. Porque si lo hacemos. It's going to lead us straight. To self-destruction. Nos va a destruir. And that's exactly what the enemy wants. Y eso es lo que el enemigo quiere. The enemy wants to defeat us. El enemigo quiere derrotarnos. And he wants to destroy us. Y quiere destruirnos. But that's going to happen. Pero eso va a pasar. Only if we allow it to happen. Solo si permitimos que pase. Only if we allow it to happen. Solo si permitimos que pase. Are you going to allow it to happen? ¿Vas a permitir que eso pase? Who are you going to choose? ¿A quién tú vas a escoger? Are you going to choose going to God with everything? ¿Vas a escoger ir al Señor con todo? Or are you going to take the towel and throw it in? ¿O vas a coger la toalla y tirarla? Because that's what the enemy wants. Porque eso es lo que el enemigo quiere. But you got to stand up. Pero te tienes que parar. And stand up on that rock. Y pararte sobre la roca. That's Jesus Christ. Que es Jesús. Whenever you feel weak, cuando tú te sientas débil, call out the blood of Jesus. Corre a la sangre del Señor. The Bible tells me, la Biblia me dice a mí, that the name of Jesus, que en el nombre de Jesús, has a lot of power.
tiene mucho poder. The name of Jesus, el nombre de Jesús, has a lot of power. Tiene mucho poder. So call out the name of Jesus. So go, ve al nombre de Jesús. Call out the name of Jesus. Llama el nombre de Jesús. The name of Jesus has power. El nombre de Jesús tiene poder. Aleluya. Aleluya, vive Jesús. Glory to God. Aleluya. Poderoso Dios. Father, you are awesome. Hallelujah. Poderoso Dios, vive Jesús. Praise the name of Jesus. Santo mi Dios. Brothers, hermanos, how are we going to escape the fury of God's wrath? Hermanos, ¿cómo vamos a escapar de la furia del Señor? That's the question tonight. Esa es la pregunta de esta noche. How are we going to escape the fury of God's wrath? ¿Cómo vamos a escapar de la furia del Señor? Are we going to continue to toy with him? ¿Vamos a seguir jugando con él? Are we going to submit? ¿O nos vamos a someter? It's your choice. Es tu decisión. It's your choice. Es tu decisión. God is a holy God. Dios es un Dios santo. And the only people that he's going to look at. Y a las únicas personas que él va a mirar. Even though we are, none of us are perfect. A pesar de que no somos perfectos. I'm certainly not perfect. Yo no soy perfecta. But each and every day. Pero cada día. I try. Yo trato. To fix the altar. De arreglar mi altar. That I have in my heart. Que está en mi corazón. Because I want the Lord to dwell in my heart. Porque yo quiero que el Señor entre a mi corazón. And in order for him to dwell in my heart, y para que él pueda entrar a mi corazón, I need to fix that altar every day. Yo tengo que arreglar mi altar todos los Try días. To take out the imperfections. Sacar todas mis imperfecciones. Because I have lots of imperfections. Porque yo tengo muchas imperfecciones. But these imperfections, pero estas imperfecciones, they're going away little by little. Se han ido poco a poco. And little by little. Y poco a poco. I'm becoming a saint. Me estoy convirtiendo en una sierva santa. Una santa de Dios. Una santa de Dios. And that's what God wants us, que seamos santos de él. And that's what God wants. Somos hijos e hijas de Dios. We are children of God. Somos espiritualmente. We are spiritually santos, holy. That's why the enemy can't stand us. Por eso es que el Señor no nos puede soportar. Because, el enemigo no nos puede soportar. Because when he looks at us, sister, porque cuando él nos mira a nosotros, he sees the holiness. Él ve lo santo of Jesus in us. De Jesús en nosotros. And he can't stand it. Y él no puede soportarlo. That's why he's always trying to kick us. Por eso es que siempre trata de patearnos. And he's knocking us down. Y quiere tumbarnos. And sometimes he has us on the floor where we can't get up. Y algunas veces nos tiene en el piso de donde no nos podemos levantar. But when you stretch out your hand to the heavens. Pero cuando tú levantas las manos al cielo. And you say, Father. Y tú dices, Padre. I can't take it anymore. Ya no puedo más. I am fainting on the floor. Yo estoy tirada en el piso. Give me your hand so I can get up. Pues dame tus manos para poderme levantar. He's going to come. Él va a venir and stretch out his hands, y va a estirar sus manos, and he's gonna lift you up. Y te va a levantar. Sometimes I wonder, algunas veces yo me pregunto, where I get my strength from. ¿De dónde yo recibo esta fuerza? Because so many times, porque muchas veces I find myself, me encuentro in battle after battle after battle after battle after battle. De batalla en batalla, en batalla y en batalla. And the armor that I have on. Y la carga que tengo. The armor. La armadura. That weighs on a daily basis. Y la armadura que tengo. It wears out on a daily basis. Está encima de mí en los días. Se desgasta. On a daily basis. That's why we have to continuously. Por eso es que nosotros tenemos que continuamente put the armor of God on. Ponernos la armadura del Señor. Each and every day. Todos los días. Poderoso Dios. So how should we escape? So cómo escaparemos? The fury of God. La furia del Señor. If we perceive our salvation.
si nosotros percibimos nuestra salvación as being so little worth, si percibimos que nuestra salvación no es, no vale la pena. And there are so many people, y hay muchas personas, who look at their salvation, que miran a su salvación, as being of little worth, como que no vale la pena. That is so hard. Eso es tan difícil. For the Lord, the tears that He sheds because we're trampling on His blood. All the time we're trampling on His blood. Eso es tan difícil para el Señor, las lágrimas que Él derrama, porque nosotros pisamos su sangre. His blood. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. All we do, todo lo que hacemos, is complain, es quejarnos, and have a deaf ear, y tener un oídos sordos, to God's calling. Para el llamado del Señor. God is calling us to fight the battle. El Señor nos llama a pelear la batalla. God is calling His people to fight the battle. El Señor llama a su pueblo a pelear la batalla. And to fight it to the end. Y pelearla hasta lo último. And we have to be courageous. Y nosotros tenemos que ser valientes. While we're fighting that battle. Mientras peleamos la batalla. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name, because we have a battle each and every day. Porque podemos tener una batalla todos los días. Well, that's what the Bible tells me anyway. Eso es lo que me dice la Biblia a mí. That the children of God, que los hijos de Dios, will go through trials and tribulations, que van a pasar por tribulaciones y pruebas. But I tell you this, pero yo te digo esto, if you're not going through any of it, si tú no estás pasando por nada, you better check yourself out. Debes examinarte. You better find out. Debes encontrar who you serving. A quién tú le estás sirviendo. If you're not going through trials, si no estás yendo por pruebas. If you're not going through pain, si no estás pasando dolor. If you're not going through struggle, si no estás pasando dificultades. You better check yourself out. Debes examinarte. Find out what God are you serving? Y encontrar a qué Señor tú le estás sirviendo. Because the devil hates the people of God. Porque el enemigo odia al pueblo del Señor. And that's who he's attacking. Y a eso son los que él ataca. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Vive Jesús. I used to fuss all the time. Yo me quejaba todo el tiempo. Because I always used to say. Porque yo siempre decía. I am so sick of being attacked. Estoy tan cansada de ser atacada. But I had no idea what I was saying. Pero yo no tenía idea de lo que yo decía. Because then, you know, I always used to hear the people preaching. Porque yo siempre escuchaba a la gente predicar. And say that, especially a pastor that I used to go to church with. Y decir especialmente un pastor de una iglesia donde yo iba. He always used to say, if you're not being going through struggles or being tormented by Satan, él siempre decía que si no está pasando por una prueba o siendo atormentado por el enemigo, there's something wrong with your spiritual life. Hay algo mal en tu vida espiritual. But I never understood, and I always used to say, you know, if I'm your daughter, why do I have to go through this? But now I understand. Pero yo nunca lo entendí. Yo decía, si yo soy tu hija, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Pero ahora yo entiendo. The disciples went through it. Los discípulos pasaron por Jesus eso. Himself went through it. Jesús mismo pasó por pruebas. Who am I that I shouldn't go through it? ¿Quién soy yo para no pasar por lo mismo? So now I take it in stride. I say thank you for my trials. When I get trials, I just say, Lord, I am that close to heaven. Y ahora yo recibo las pruebas, y cuando tengo las pruebas yo digo, Señor, estoy tan cerca al cielo. Praise the name of Jesus. Alaba hallelujah. El nombre del Señor. Vive Jesús. Glory to God. Hallelujah. Poderoso Dios. Vive Jesús. There are moments in which, hay momentos en los cuales, we lose our faith. Hay momentos en los cuales perdemos nuestra fe. Due to pain, debido al dolor, and the struggles, y de los problemas, that we must endure in life. Que a lo mejor nos enfrentamos en la vida. However, pero, the Lord commands us, el Señor nos manda, in Joshua 1:9, en Josué 1:9,
To be strong and courageous. Que seamos fuertes y valientes. Do not be terrified. Que no desmayemos. Do not be discouraged. Que no tengamos miedo. For the Lord your God. Porque el Señor, tu Dios Jehová, will be with you wherever you go. Estará contigo donde quiera que vayas. We have to believe in that truth. Tenemos que creer en esa verdad. That's a promise that we have. Eso es una promesa que nosotros tenemos. So we have to hold on to that promise. Y tenemos que aguantar esa promesa. And we have to believe that when God tells us. Y tenemos que creer que cuando el Señor nos dice. That He's going to be with us wherever we go. Cuando él nos dice que va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. That we have to confide on that word. Pues tenemos que confiar en esa palabra. When the enemy tries to attack us, cuando el enemigo trate de atacarnos, we have to remember these words. Tenemos que recordarnos de estas palabras. That's why it's so important. Es por eso que es tan importante. For us to maintain ourselves. Para nosotros mantenernos. In the word of God. En la palabra del Señor. Because that's what keeps us. Porque eso es lo que nos mantiene. Alive. Vivos. Praise the name of Jesus. Alaba el nombre del Señor. Glory to God. In 2 Corinthians 4:16 and 17. Segunda de Corintios 4, 4, 16 and 17. 16, 17. Says, dice, therefore, do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. We are being renewed day by day. Somos renovados día a día. Our light and momentary troubles. En our light. Nuestra vida. No, our light. La luz. A momentary. Momentario. Trouble. Y los momentarios problemas. Are achieving for us. Poderoso Dios vive Jesús. Are achieving for us. Están consiguiendo para nosotros. Okay, están consiguiendo para nosotros. Eternal. Eterna. For us to go to be in eternal glory. Para que nosotros podamos ir a una eterna gloria. That far outweighs. Poderoso Dios vive Jesús. That far outweighs. Okay. That far outweighs. Santo mi Dios. All. Que sobrepasa todo eso. Poderoso Dios. Praise the name of Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jehová. Aleluya. Thank you, Jesus. Okay. Poderoso Dios. Brothers, let us keep in mind. Señor, hermanos, mantengamos en nuestra mente. That the rapture of the church. Poderoso Dios, que el rapto de la iglesia. Is near. Está cerca. And if we, y si nosotros, as brides, are not ready, si nosotros como la novia no estamos ready, and are careless about our salvation, poderoso Dios, and are careless, y no nos importa nuestra salvación, we are in great danger, nosotros estamos en un grave peligro, of being left behind, de quedarnos aquí. We are in great danger of being left behind. Estamos en un grave peligro de quedarnos aquí. Let's not compromise our salvation. No comprometamos nuestra salvación. By being fatuous like the foolish virgins that are found in Matthew 25, 1 through 13. No comprometamos nuestra salvación a como las 10 vírgenes. Como las 10 vírgenes fatuas. Insensatas. Praise the name of Jesus. Hallelujah. The Bible states. La Biblia dice. That these 5 foolish virgins. Que estas 5 vírgenes insensatas. Did not have oil in their lamps. No tenía aceite en sus lámparas. Which symbolizes. Lo cual simboliza. A person who is careless about their salvation. A una persona que no le importa su salvación. And are too busy. Y están muy ocupados con las cosas del mundo que los mantiene que los aleja de estar cerca del Señor. Committing the acts of sinful nature. Vive Jesús.
committing the acts of sinful nature. Cometiendo el acto de pecado. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Poderoso Dios, vive Jesús. Which can be found in Galatians 5:19-21. El que se puede encontrar en Efesios 5. It's Galatians. If whoever wants to read Galatas, it later on. Galatas 5. Whoever wants to read it later on in their homes is found in Galatians 5:19-21. Praise the name of Jesus. Galatas Hallelujah. 5, 19, Glory 21. To God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So many so-called Christians. Algunos cristianos llamados cristianos. Who engage in these types of activity. Quienes hacen estas actividades. Shut themselves out. Se apagan ellos. Shut themselves out from the heaven. From the kingdom of heaven. Se alejan del reino del cielo. And the wrath of God shall be their reward. Y la furia del Señor va a ser su premio. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Alaba el nombre del Señor. Glory to God. Hallelujah. Gloria a Dios, vive Jesús. Santo Jehová. Hallelujah. Poderoso Dios, vive Jesús. Therefore, pero this sinful nature, poderoso Dios, this sinful nature, pero la el pecado can clearly stain our spiritual garments. Puede claramente demostrar manchar vestido espiritual. Nuestro vestido espiritual. Our spiritual garments. Nuestro vestido espiritual. Praise the name of Jesus. Alaba el nombre del Señor. Must be resisted and put to death. Debemos ser resistido y poner the sinful nature that clearly stains our spiritual garment must be resisted and put to death by prayer. Okay. By el pecado naturalmente que mancha nuestra vestidura debe ser resistido y ponerlo muerto por la oración. A través de la oración, ayuno, and through the power of the Holy Spirit. Praise y a través del poder del Señor. Hallelujah. Poderoso Gloria Dios. A Dios. Hallelujah. Santo Praise Dios. The name of Jesus. Hallelujah. Alaben al Señor, poderoso pueblo. Dios. Hallelujah. No apaguen su alabanza. Poderoso Hallelujah. Dios. Gloria Dios. A Dios. Hallelujah. There are many people who have lukewarm attitudes. Hay muchas personas que están tibios. That have lukewarm attitudes. Que tienen una actitud tibia. Tibia. When it comes to their salvation. Cuando se trata acerca de su salvación. And they are constantly putting a deaf ear. Y están constantemente poniendo los oídos sordos. And a blind eye. Y ojos ciegos. To God's word. A la palabra del Señor. As far as they are concerned. Mientras ellos se consideren. They are determined. Y estén determinados. To live the lives. Vivir la vida as they see fit. Poderoso Dios. Como ellos quieren. Praise the name of Jesus. Hallelujah. And without a second thought. Y sin un segundo pensamiento. Of the consequences. De las consecuencias. Of the decision. De las decisiones. That they have made. Que ellos han hecho. Well. Poderoso Dios, vive Jesús. This is what the word of God says to those people tonight. Esto es lo que la palabra del Señor le dice a esas personas en esta noche. Their Revelations Apocalipsis 3:15-18. 16 al 18. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were one or the other, because you are lukewarm, hot. Neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Vive Jesús. I am about to spit you out of my mouth. Estoy a Praise punto the de name of Jesus. De mi boca. Hallelujah. You say I am rich. Poderoso Dios. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor,
I counsel you to buy from me the refined gold in fire so you can become rich and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness and soft to put your eyes so you can see. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. So I tell the people tonight, so yo le digo a las personas en esta noche, that they think that they have it all, que ellos piensan que lo tiene todo, and they don't need Jesus in their life, y que ellos no necesitan a Jesús en su vida, to read that chapter carefully, que lean este capítulo cuidadosamente, because God is being clear with you tonight. Porque el Señor está siendo claro contigo en esta noche. He's telling you that you are rich, pitiful, blind and naked. Él te está diciendo en esta noche que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Your money cannot buy the Holy Spirit. Tu dinero no puede comprar el Espíritu Santo. And it certainly cannot buy the precious blood of Jesus that was shed in the cross of Calvary. Y tampoco puede comprar la sangre preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. So if I were you, so si yo fuera tú, I would take that wallet, yo cogería esa cartera, and get it away from God's face. Y la sacaría de la cara del Señor. Because your money is nothing. Porque tu dinero es nada. When it comes to God, God cuando don't need anything cuando from venimos you. A hablar del Señor, el dinero no es nada. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Poderoso Dios, vive Jesús. Praise the name of Jesus. Alaba el nombre del Señor. All Jesus wants for you to do tonight. Todo lo que Jesús quiere que tú hagas en esta noche is come clean with him. Es que te limpies, que seas claro con él. And to clean your garments. Y que limpies tu vestidura. Your garments. Praise the name of Jesus. Hallelujah. What's in the depths of your heart that you have yet to surrender to the Lord? ¿Qué en lo profundo de tu corazón que tú tienes que dárselo al Señor? Que todavía no le ha dado al Señor. Que todavía no le ha dado al Señor. Is it lust and pride? El orgullo. Could it be anger and hurt? Puede ser enojo y dolor. Perhaps it could be selfishness and greed. También puede ser egoísmo. It might even be temptation. Y puede ser hasta tentaciones. Whatever the case may be, cualquiera que lo que pueda ser, there is but one way. Solamente hay una manera. To get rid of it. De deshacerte de él. And that's through the cleansing blood. Y eso es a través de la sangre of Jesus Christ. De Jesús. Who paid a great price in the cross of Calvary. Que pagó un precio alto en la cruz del Calvario. So I tell you again, brothers and sisters. So yo les digo de nuevo, hermanos y hermanas. Whatever it is that you haven't surrendered to the Lord. Cualquiera que sea la cosa que tienes que entregarle al Señor. Let it go today. Déjalo ir esta noche. Tell your neighbor. Look at your neighbor and tell your neighbor, let it go, let it go, let it go, déjalo ir, déjalo ir. Poderoso Dios. Let it go. Déjalo ir. Praise the name of Jesus. Alaba el nombre Hallelujah. Call on the blood of Jesus. Llama al nombre de Jesús, a la sangre de Jesús. The blood of Jesus has power. La sangre de Jesús tiene poder. It has power to cleanse you. Tiene poder para sanarte. It has power to liberate you. Tiene poder para liberarte. It has power to set you free. Tiene el poder para hacerte libre. It has power. Tiene poder. And it has power to anoint you. Y tiene poder para ungirte. If you want to be anointed. Si tú quieres ser ungido. Praise the name of Jesus. Alaba el nombre del Señor. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Alaba el nombre del Señor. Glory to God. Hallelujah. Gloria sea el Señor. The Holy Spirit is here tonight.
El Espíritu Santo está aquí esta noche. And I know he's speaking here tonight. Y yo sé que él está hablando en esta noche. Don't shut your heart. No cierres tu corazón. Because he wants to redeem you tonight. Porque te quiere redimir esta noche. He wants to lift you up tonight. Él te quiere levantar en esta noche. He wants to set you free. Él te quiere liberar en esta noche. He doesn't want you to be hindered anymore. Él no quiere que estés hindered. Aguantado, herido. No quiere que estés herido más nada. Praise the name of Jesus. Hallelujah. The Lord wants us to surrender everything. El Señor quiere que le entreguemos todo. That's not only hindering us, but it's keeping us away from being transformed and sanctified by the Holy Spirit. Todo lo que nos impide ser transformado por el Espíritu Santo. We must let go in the name of Jesus. Debemos dejarlo ir en el nombre de Jesús. Let it go. Déjalo ir. Let it go. Déjalo ir. I must sound like a broken record, but let it go. Déjalo let ir. It go. Déjalo ir. The Lord wants to set you free. El Señor te quiere liberar. Praise the name of Jesus. Alaba el nombre del Señor. I had to let it go. Yo tuve que dejarlo and ir. I like that I let it go. Y me gusta que lo dejé ir. Because I feel light as a feather. Porque me siento light liviana, as a feather. Como una pluma. And I am being filled with the power and the anointing estoy of the Holy Ghost. Estoy siendo llenada con el poder y la unción del I Santo Espíritu. That fire. Yo siento ese fuego. Yo siento ese fuego. ¿Quién quiere ese fuego? ¿Quién quiere ese fuego? Si tú quieres ese fuego, pues déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Alaba el nombre del Señor. Let it go. Déjalo ir. It's nothing but garbage. No es nada, solamente basura. Why do you continuously want to keep yourself in bondage? ¿Por qué continuamente tú quieres mantenerte aguantado? In bondage. Atado, atado. Atado. The only one that wants you in bondage is the devil. El único que te quiere atado es el enemigo. But Jesus wants to set you free. Pero el enemigo te quiere liberar. The Bible says that Jesus came to set the captives free. La Biblia dice que el Señor vino a liberar al cautivo. I'm not saying that any of you are demonic possessed. No estoy diciendo que ninguno aquí está poseído demoníacamente. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que nuestros problemas, que nuestras situaciones, algunas veces nos puede hacer cautivo. All we do is think about it. Porque solo lo único que hacemos es pensar acerca de. The Bible tells us. La Biblia nos dice that we have to focus on Him and Him alone. Que nosotros nos tenemos que enfocar en Él y solo en Él. When we take our eyes away from Him. Cuando nosotros sacamos nuestros ojos de Él, nuestra mirada de Él. We open up a window. We're opening up a window, abriendo las ventanas, for the enemy, para el enemigo, and the darts of the enemy, y para la oscuridad del enemigo, the darts, las espadas, the fiery darts, los dardos, to come in, entrar a nosotros. Praise the name of Jesus. Alaba hallelujah. El nombre del Señor. Glory to God. Hallelujah. Gloria a Dios, vive Jesús. Bless the name of Jesus. Hallelujah. Church, iglesia. Whenever you feel threatened, en cualquier momento que te sientas amenazado, or confused, o confundido, with the battles in life, con las batallas de la vida, all you have to do, todo lo que tienes que hacer, is plead the blood of Jesus. Es pedir la sangre de Jesús, and it shall set you free. Y te liberará de todas las pruebas, de las ataduras. That's all you have to do. Eso es todo lo que tienes que hacer. Plead the blood of Jesus. Pedir la sangre del Señor. Plead the blood of Jesus. Pedir la sangre de Jesús. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Alaba el nombre del Señor.
James 4:7. Santiago 4:7 says, dice, therefore, vive Jesús. It says, therefore, someteos, therefore submit to God and resist the devil and he shall flee from you. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Submit yourself to God, resist the devil and he will flee from you. Sometámonos al Señor y el enemigo y resistir al diablo y él huirá de nosotros. Many of us think that that is such a hard task. Muchos de nosotros pensamos que es una situación difícil. But you know what? It's not all that hard. It's not all that hard. Pero sabes que no es tan difícil. All you have to do. Todo lo que tienes que hacer. Is every now and again. De vez en cuando. Bend your knees. Doblar tus rodillas. Oh, I know it's hard. Yo sé que es difícil. I know that when you're in that bed with the quilt and it's so warm in there, you don't want to get out. You don't want to get up. Yo sé que cuando estás cómodo en tu cama no te quieres parar. But that's when the enemy could creep in that bed with you. Pero ahí es que el enemigo puede creep in that bed with you. Entrar a esa cama contigo. The only way that you're going to keep that enemy, de la única manera que puedes mantener el enemigo from creeping in, de entrar, you got to get up at 4:00, 3:00, whenever the Lord wakes you up. Te tienes que levantar a las 3, a las 4, a la hora que el Señor te levante. And trust me, I learned that the hard way. Y créame, yo aprendí eso de la manera difícil. Because I would be the first one to tell you. Porque yo era la primera que te decía. But I would just turn around and say, Lord, give me one more hour. Te puedo decir que yo soy la primera que decía, Señor, dame una hora más porque estoy cansada. But here comes the beatings. Y ahí venían las batallas. The beatings and the battles and the trials and the tribulations. Y ahí venían las tribulaciones, las pruebas y. And I always wondered why. Y yo siempre me preguntaba por qué. But then. Pero luego. When I got tired of saying, Lord, why? Cuando me cansé de decir, Señor, ¿por qué? He just said, daughter of mine. Él me dijo, daughter of mine. Hija mía. How many times? ¿Cuántas veces? Do I have to tell you? Te tengo que decir. That the way to fight. Que la manera de pelear. Is to get on your hands and knees. Es arrodillándote. I learned that lesson the hard way. Yo aprendí esa lección de la manera difícil. But I love it when the Lord chastens me. Pero me encanta cuando el Señor me prueba. When he corrects me. Cuando él me corrige. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Everyone that's corrected by the Lord. Todos aquellos que son corregidos por el Señor. The Bible says. La Biblia dice. That God will correct his children. Que el Señor va a corregir a su hijo. So if you feel that you're a child of God. So, si tú sientes que tú eres un hijo de Dios, then you should allow him to correct you. So deberías dejarlo que él te corrija. Praise the name of Jesus. Alaba Hallelujah. El nombre del Señor. Hallelujah. Santo mi Dios. I'm going to leave it right here. Lo voy a dejar aquí. This is where the Lord told me to end it. Aquí es donde el Señor me dijo que terminara. However, I tell you and I encourage each and every one of you. De todas maneras, yo les digo y los animo to open your hearts. A que abran sus corazones. You know that all this week, all last week, saben que toda esta semana y la semana antepasada, the message has been, el mensaje ha sido, don't harden your heart. No te ponga, no endurezca tu corazón. And tonight God is again repeating it. Y en esta noche el Señor lo vuelve a repetir. Don't harden your heart. No, he wants to come in. No endurezca su corazón. El Señor quiere entrar. He wants to help you. Él quiere ayudarte. He wants to deliver you. Él te quiere liberar. But you have to allow him to. Pero tú tienes que permitírselo. For whoever wants prayer. Si alguno aquí quiere la oración. You could come and approach the altar. Puede pasar al altar. Not to come because I'm going to do anything for you.
No, no va a pasar porque yo voy a hacer algo por ti. Because there's not a thing in the world that I could do for you. Porque no hay nada en el mundo que yo pueda hacer por ti. But the Lord Jesus Christ. Pero el Señor Jesucristo. He is powerful. Él es poderoso. He is mighty. Él es poderoso. Mighty, strong, mighty. Poderoso, fuerte. And he is capable of touching you. I don't even have to touch you. You let tocar. Him touch you. Let him touch yo no te tengo you. Que let tocar. Him touch deja your que life. Él te toque. Okay? Deja que toque many, many tu vida. Times we need a touch, a special touch mucha, in mucha, our lives. Muchas veces necesitamos un toque especial en nuestras vidas. But we have to desire it. Pero nosotros tenemos que desearlo. Because God is a gentleman. Porque el Señor es un caballero. He's not going to impose in your life. If you don't want him to. Él no va a entrar a tu vida si tú no quieres que él entre. So if you want him to give you that special touch. Si tú quieres que él te dé ese toque especial. I invite you to come to the altar. Te invito a que pases al altar. Praise the name of Jesus. Alaba el nombre del Señor. Hasta aquí mi mensaje. Praise the Lord. Señor, te bendiga y daría gracias, ¿verdad? Por decir que sí, cuando te dije que trajeras el mensaje. Que Dios te siga usando. Amén. ¿Se pueden poner de pie? Vamos a estar despidiéndonos. Vamos a orar rapidito para que el Señor nos guarde en el camino. Oh, gloria al Señor. Estamos ahí. Mañana tenemos pro templo. Tenemos parrillada, así que mañana se cierra la cocina en nuestras casas. Mañana no se cocina en la casa. Hermanas, hermanos, ¿están las hermanas? Hermanas, mañana no se cocina en la casa. Dígale a su esposo que mañana compramos parrillada, que la iglesia va a hacer una rica parrillada. Gloria al Señor. ¿Ok? ¿En la qué va a haber en la parrillada? ¿Qué es parrillada? Diferentes carnes, arroz, habichuelas, pico de gallo, ensalada, la soda y el postre. Ensalada, soda y postre, aleluya. Así que mañana no se cocina en la casa. Y eso es pro templo, eso es para remodelación del templo, amén. Colaboren. Y solamente dice por $9, nada más, todo. Es un plato así de grande. Gloria a Dios. Hoy también hay tacos mexicanos. ¿De dónde dijo la hermana que eran esos? De Monterrey. De Monterrey. Gloria al Señor. Y tenemos unas cajas de comida. Aquí, algún hermano que tenga necesidad aquí puede ir atrás también. Diga, hermana. Todas las hermanas que trabajan en el grupo de Kelly, vengan mañana. Por favor, hermanos, necesitamos su colaboración. Colabore, bendiga la obra del Señor. Aleluya, que estamos a punto ya de... Ahora no es pro templo, ahora es pro remodelación. Pro remodelación. Amén. Su hermano, yo voy a estar anotando, ¿verdad? Los que quieran cooperar, vengan conmigo con las hermanas, una de las diáconas para anotarlo. Amén. Las hermanas que cocinan, cocinan muy rico. Amén. Bueno, vamos a estar orando, vamos a despedirnos, vamos a inclinar nuestro rostro para que el Señor nos bendiga en el camino y nos guarde de todo mal y de todo peligro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este mensaje, por esta noche, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Te pido, Señor, que tú guardes a cada uno de los hermanos, Señor. Que tú pongas un vallado de ángeles, Señor, Padre. Que tú, Señor, guardes ese vehículo, Señor. Que tú seas, Señor, el piloto de cada vehículo, Señor. Que tú guardes nuestros sueños, Señor. Y tú nos limpies, Señor. Padre, limpia todo el camino, Señor, de todo mal, de todo accidente, Dios mío. De toda goma vacía, Padre. Te lo pedimos, Señor, de todo policía, Dios de la gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo dice, amén. Despídanse los hermanos.